Bueno, ba, hasiko gara. Egunon guztioi eta mila esker etortzeagatik, gaur Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren 2017ko balantzea egingo dugu eta balantze guztiz positiboa da gure ustez. Gipuzkoako garraio publikoaren erabiltzaile kopurua beste behin ere gora dihoa. 5 urte betetzen ditu aurten mugi sistemak eta aurten ere esan bezala erabiltzaileen kopurua gora dihoa. Horrek esan nahi du mugi sistema gero eta erabiltzaile gehiago dituela, gero eta garapen handiago eta zabalagoa dutela eta gipuzkoarrok ondo erabiltzen ari direla garraio publikoa eta beren mesederako sentitzen dutela garraio publiko sistema bat, bateratua, integratua, progresiboa, hainbat deskontu importanteak dituena eta datuak horrela diote. 2017. Urtean ia 140.000 pertsonek erabili zuten mugi bere bidaiak egiteko eta horrek esan nahi du Gipuzkoako garraio publikoan 66 milioi bidai baino gehiago egin zirela iaz eta bataz bestekoa 180.000 bidaitik gora eguneko. 2013an mugi sistema abian jarri zen ezkeroztik 6 milioi gehiago bidai egin dira 5 urte hauetan. Emakumeak gara garraio publikoa gehien erabiltzen duguna 166% ia eta mugi sistemaren erabiltzaileak mugi personalizatua, mugi deskontu gehien dituen txartelak erabiltzen dira. Ia 40% izaten da. Les decía que el balance del año 2017 en cuanto a la utilización del transporte público en Gipuzkoa a través del sistema Mugi pues es un balance positivo. El sistema Mugi cumple 5 años este año y creemos desde la Autoridad del Transporte de Gipuzkoa, que conformamos la Diputación Foral, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de San Sebastián y los ayuntamientos consorciados, decía que creemos que el sistema Mugi está contribuyendo a aumentar el uso del transporte público en Gipuzkoa. En el año 2017, cerca de 540.000 personas lo utilizaron, se realizaron 66 millones de viajes. Son cifras que avalan una progresión ascendente. En 5 años hemos crecido en 6 millones de viajes. Y el hecho de tener un sistema tarifario unificado, integrado, mismo costo para mismos viajes en los modos de transporte consorciados y con descuentos progresivos que benefician a quien más utiliza el transporte público, con descuentos especiales y bonificaciones para determinados colectivos, todo eso está siendo apreciado por la ciudadanía guipuzcoana y está contribuyendo, como digo, a aumentar el número de usuarios y usuarias del transporte público en Guipúzcoa. Y digo bien usuarias porque casi el 66% de las personas que utilizan el transporte público en Guipúzcoa y el sistema Mugi en concreto son mujeres, el 66%.
Y el número de viajes diarios que se realizan en Guipúzcoa en los diferentes modos de transporte, pues alcanza una media de 180.000 viajes, que creo que es una cifra muy importante. En cuanto a la utilización de las tarjetas, casi la mitad de las tarjetas del sistema Mugi son tarjetas personalizadas, que son las que tienen el mayor número de descuentos y las que fidelizan de alguna manera al usuario. No sé si me estoy saltando ya toda la. Bueno, si queréis, vamos pasando un poco más ordenadamente, esos serían los titulares más globales. También tengo que decir que la política progresiva de bonificación de este sistema Mugi ha alcanzado en el año 2017 a 150.000 personas usuarias que se han beneficiado de estas bonificaciones que suponen un total de 6 millones de euros, que creo que es una política tarifaria progresiva y social que, insisto, la ciudadanía guipuzcoana creo que la tiene en cuenta y la aprecia. Como les decía, hablando de los datos de 2017, se han realizado más de 66 millones de viajes, casi el 66% de mujeres, el 34% de hombres. Más de 56 millones de viajes abonados con la tarjeta Mugi Lurralde Bus, 540.000 tarjetas utilizadas, 540.000 personas, y más de 254.000 se han visto beneficiadas por las bonificaciones en estos 5 años, de vida que tiene el sistema Mugi. Datos anecdóticos, pero que yo creo que sirven para ilustrar la cantidad y la calidad también del servicio, ¿no? El día que más se utilizó del año el sistema público de transporte en Guipúzcoa, pues el día de Santo Tomás, el 21 de diciembre. Se hicieron más de 240.000 viajes, de los cuales casi prácticamente la totalidad, 224.000, se pagaron con la tarjeta Mugi Lurralde Bus. Tenemos aquí el desglose de las empresas operadoras de los sistemas de transporte que están incluidas en el sistema Mugi, que como les decía es Donostibus, Lurralde Bus, Euskotren y los urbanos de Irún, Errenteria, Arrasate, Zarautz, Eibar, Hernani y Lasarte Oria. En todos ellos, en estos 5 años, ha habido un aumento constante del número de viajeras y viajeros, alcanzando, como les decía, esos 66 millones de viajes que tenemos en este 2017. Desglosados por género, las cifras son, vamos, incontestables. El transporte público en Guipúzcoa es femenino, el uso es absolutamente mayoritario, casi el 66% somos mujeres, el 34,4% son hombres. Es verdad que, bueno, poco a poco creo que se están equilibrando, pero todavía queda una brecha enorme, en este caso masculina. No voy a hacer ningún comentario al respecto. En cuanto a la tipología de las tarjetas, como les decía, la mayoría de la ciudadanía sabe que los descuentos, la progresividad y la fidelidad
está en las chartelas personalizadas, que le llamamos, y en ese sentido la ordinaria es casi el 50% de todas las chartelas que se utilizan. Y tienen ahí desglosados, son los jóvenes también un colectivo muy importante que utiliza la Mugi y los descuentos especiales que tienen, seguido de las personas jubiladas, también con determinados niveles de renta. El tercer colectivo sería el colectivo de rentas sociales y, como les digo, en total se han utilizado cerca de 540.000 chartelas Mugi Lurralde Bus. En relación a las tarjetas emitidas en 2017, tienen también las cifras. El total ha sido 68.000 nuevas tarjetas, de las cuales el casi 29.000 son tarjetas personalizadas. Hay un porcentaje importante también de tarjetas que se pierden y que tienen que volver a renovarse. Las recargas utilizadas en el sistema Mugi. Es verdad que todavía en el año 2017 los datáfonos, los sistemas utilizados generalmente por la ciudadanía son las recargas en los puntos de venta que hay. Va creciendo muchísimo también las recargas en los cajeros automáticos. Como saben, todos los cajeros de Kutxabank se pueden hacer de forma gratuita, también en máquinas de Euskotren, y poco a poco está aumentando también el número de recargas que se pueden hacer a través de la web de la ATTG. Este es un sistema, el de la web, el sistema online que queremos potenciar porque es, creemos que el más sencillo, el más cómodo y en ese sentido, bueno, pues poco a poco sí que está aumentando ese sistema de recargas. Como les decía, los descuentos obtenidos por los usuarios y las usuarias de la tarjeta Mugi son descuentos ya de una cuantía, yo creo que importante, ¿eh? En relación a los tramos, solo, como saben ustedes, hay tres tramos. El 80% de los usuarios y usuarias de la tarjeta Mugi lo utilizan entre 1 y 20 viajes. Un 16% entre 21 y 50 estarían en el segundo tramo y un 4% lo utilizan más de 51 viajes, lo que supone un descuento del 90%. Los datos de interoperabilidad también los tienen aquí recogidos. Como saben, con la chartela Mugi se puede viajar en los modos ferroviarios y tranviarios de Vizcaya, es decir, se puede utilizar en el tranvía de Bilbao y de Gasteiz, en el funicular de la Reineta, y la BAT y la BARIC, ah, bueno, y en la línea general de Euskotren, evidentemente, y la BAT y la BARIC se pueden utilizar en Guipúzcoa, en la línea general de Euskotren y en algunas líneas de bus. Y tienen aquí los datos de cómo ha ido evolucionando la utilización de las tres tarjetas en los tres territorios. En relación al centro de atención a las personas usuarias, uno de los objetivos permanentes de la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa es ir reduciendo, mejorando y agilizando todos los trámites, tanto para hacer las nuevas chartelas como para renovarlas. En ese sentido, ya se han puesto, ya están funcionando sistemas para reducir al máximo los trámites y en ese sentido tanto los colectivos de familias numerosas como jubilados reciben ya una alerta después de que ellos nos han autorizado a hacerlo para automáticamente renovar sus chartelas
Hay un total de 19 ayuntamientos en toda Guipúzcoa que tramitan también la chartela Mugi, que creo que es una descentralización importante. Hay 312 puntos de venta en todo el territorio de Guipúzcoa y creo que el nivel de tramitación y de trabajo interno que se hace pues, es importante y el objetivo es ir mejorando permanentemente esa atención a la ciudadanía. Tenéis la relación de todos los puntos en los que se puede tramitar la Mugi. Ahora se va a poder hacerlo a partir ya de este mes en Pasaia, en el Servicio de Atención Ciudadana. Y tenéis también la utilización de las nuevas tecnologías como otro de los objetivos de la autoridad con la APP de Mugi y el planificador, que creo que es una herramienta muy, muy importante para la ciudadanía saber qué tipo de diferentes modos de transporte tiene, a las horas en las que pasan. Bueno, yo creo que es una información que hay que ir mejorando constantemente y también el nuevo proyecto de Mugi Club, en el que la autoridad del transporte está inmersa, ¿no? Con el objetivo de que la Mugi sea algo más también que una chartela para el transporte público, sino que cuente también con determinadas ventajas, con determinadas opciones a la hora de utilizarla, a la hora de utilizar el transporte no solo para ir a trabajar cotidianamente, sino también para el ocio, para la cultura, para determinados eventos. Estamos en conversaciones con un montón de colectivos, entidades, para que la Mugi sea también o los usuarios y usuarias de la Mugi tengan determinadas ventajas y determinadas posibilidades de uso en acontecimientos y eventos culturales y deportivos. Yo creo que, a grosso modo, y con toda la información que van a tener ustedes, creo que estas serían las líneas generales del balance del transporte público asociado a la tarjeta Mugi en 2017. Y antes de que me pregunten, les digo, retos futuros para la Mugi. Bueno, pues hay retos importantes de futuro, como completar la integración de todos los modos de transporte que operan en Guipúzcoa en el sistema tarifario Mugi. Me estoy refiriendo a Renfe Cercanías, que seguimos negociando y estamos, yo creo que la última fase de negociaciones, pero es verdad que todavía no les puedo adelantar nada porque el acuerdo no está cerrado. Confiemos en que más pronto que tarde consigamos algo que llevamos 5 años intentándolo desde que se puso en marcha la Mugi. Como les decía, todos los modos de transporte integrados en la Mugi están creciendo y Renfe Cercanías, integrar Renfe Cercanías en la Mugi, completaría la totalidad del transporte público de Guipúzcoa. Sería, creo, un salto cuantitativo y cualitativo importante. Otro de los retos de futuro importantes también es seguir avanzando en la interoperabilidad de la chartela Mugi y del resto de chartelas en Guipúzcoa y en todos los territorios. Ahí estamos trabajando desde la Autoridad del Transporte de Euskadi para ir avanzando, como les decía, en la utilización de todas las tarjetas en todos los transportes públicos. Están, como les decía, ya hay interoperabilidad para la Mugi en el tranvía de Bilbao, en el tranvía de Gasteiz,
en el funicular de la Reineta y en la línea general de Euskotren. Para completar esos modos ferroviarios y tranviarios nos queda el metro de Bilbao y confiemos en que, bueno, pues también más pronto que tarde podamos con la chartela Mugi viajar también en el metro de Bilbao. Tenemos un proyecto europeo también, EMOBASC, que estamos trabajando con las autoridades y los responsables del transporte público de Iparralde para que, bueno, pues en un horizonte del medio plazo, este sí va a costar más, podamos también con la Mugi interoperar en los transportes fundamentalmente urbanos de Bayona y ellos también lo puedan hacer aquí, pero ese es un proyecto, como digo, europeo, que tiene financiación europea, que compartimos con Donostibus también, y que tiene ya un horizonte más de medio y largo plazo. Y no sé si me dejo algo. Bai. Ba, etorkizuneko erronkak ez dira makalak, ez dira txikiak. Bat eta oso garrantzitsua Renfe bateratzea, integratzea baita ere Mugi sisteman. 5 urte daramatzagu sistema honekin, Gipuzkoan garraio publiko gehienak Renfe izan ezik integratuta daude, eta horretan ari gera negoziatzen, ia lortzen dugun aurten, eta laister gainera hori egia izatea eta hori posible izatea. Izugarrizko saltoa izango litzatekeen ikusten dut izugarrizko abantaia eta horrek borobilduko luke Mugi sistema. Ze orain, gaur egun Renfe da bakarra Mugi sistematik kanpo dagoena. Eta beste erronka nagusia eta oso garrantzitsua baita ere, ba, interoperabilitatea gehitzea da. Hori Euskadiko garraio agintaritzatik lantzen ari den proiektu bada, aurrera goaz, pixkanaka, eta Mugi sistema adibidez, Bilboko eta Gasteizko tranbian erabil daiteke txartela, baita Larraineta funikularrean eta Euskotreneko sistema orokorrean. Gelditze zaigu trenbideari dagokienez Bilboko metroa. Eta, bueno, ba, nik usten dut hori ere lortuko deula aurten, epe motzean. Beste proiektuak daukagu Europatik datorrena, laguntza daukana eta konpartitua dana bai Donostibusekin eta bai Iparraldeko hainbat garraio sistemaekin, eta da EMOBASC proiektua, baina hori bai luzera jungo dena, ba, mugitxartelarekin adibidez Baionako autobusetan erabili ahal izateko eta berdin beraiek onera etortzen dienean. Baina, bueno, hori luzerako dijoan ikusten dut Mugi aurrera dijoala, sistema gero eta sendoago dagoela eta erronkak, ba, ez dirala makalak, baina hortan ari gea ia lortzen ditugun. Todo claro? Va, mila esker, muchísimas gracias. No, te quería preguntar sobre, bueno, puertos del Estado. Parece ser, según publica hoy un medio escrito, que finalmente, después de 2 años y medio de tramitación larga, parece que ya ha dado el visto bueno al Plan Especial de Ordenación de la Zona Portuaria de Pasaia. La valoración por parte de del departamento que diriges. Bueno, pues efectivamente Puertos del Estado ya ha dado el OK a esa
a esa revisión o a esa modificación del plan especial. Mañana lo veremos en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y ese era el último informe que quedaba para que la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es la entidad tramitadora del plan especial, lo pueda aprobar definitivamente. Yo creo que es una buenísima noticia y culminamos una parte que es prolija, lenta, de tramitación administrativa y a partir de que el Consejo de Diputados, el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa lo apruebe definitivamente, se inicia otra nueva etapa también de tramitación, pero también ya de inicio de los proyectos más importantes de regeneración urbana de la Bahía de Pasaia. Bai, puertos del Estado o estatuko portuak baiezko eman diote plan bereziari, Pasaiako portuko plan bereziari, hori zan falta zen azken txostena, bihar Pasaiako portuko agintaritzak onartuko du, ala espero dut, batxosten hori baita ere, eta orduan gelditzen da azken-azkeneko tramitea. Eta hori da Gipuzkoako foru aldundiak behin betiko onarpenari ekitea. Horrekin etapa bat bukatzen da, luzea, tramitazio konplexua izan da, eta beste berri bat irikitzen da, tramitazioa baita ere izango da funtsean, baino tramitazio hori ja ekarriko du erregenerazio eta errebitalizazioko proiektu nagusiak martxan jarriko ditugula berehala. Ba, mira, esker, guztioi.